It's not my type of music, but I'll get used to it. Listen. Dame la aquí a la puerta. Well, play it more often so I could be able to like it. El día está hoy super caliente. Creo que está a 102. So if you make me listen to it every day, I will enjoy it. As of right now, I'm not. Para ver si nos quedamos en la casa viendo movie o algo, porque no se puede estar afuera. No sé ni cómo día y yo vine ahorita a trabajar, so. A ver cómo le hacemos. Está caliente, ¿sabes? Bueno, yo iba a dejar el carro prendido, pero como estaban esa gente ahí, dale, Yari, no importa, como estaban esa gente ahí, había una gente tocando la puerta de la casa y tuve que... Oh my gosh, it's hot. Vamos a comprar pizza. Bueno, vamos a ir a comprar agua y leche que no hay en la casa. Ay, la música, la música. ¿Qué? Y mira, me salió una pimple ahí bien grande. Oh my god, no me gusta y me la quiero explotar, pero no tiene nada. So, okay, baby, okay. I'll get used to it. Yari, entra. Mommy, it's hot. Okay, so, Bueno, ahorita yo le grabo más. So, I'm blue and I'm... Aquí está Dani sacándose fotos. Y se afectó lavar... Shave his beard, right? Beard, mom. Oh my gosh. You have to like a... Shave? How do you shave beard? El inglés mío, yo no sé, ni el español me sale bien, ni el inglés me sale bien. Pero él se afectó todo esto, que toda la cara aquí. I could feel all the air, but here's the bad y ahora part. Parece un nene bien pequeñito, parece como si tuviera maybe 15, 16 years old. Sí. Right, Danny? At work, they used to call me baby face. So. Oh, so. No sé cuánto tiempo se la va a dejar así, pero... I have to. Yeah, déjala ahí y yo prendo el aire bien alto porque está tan caliente que la leche se va a dañar. It's crazy. Well, voy a tratar. Déjame ver si ahí dice. Ahí dice que está a 93, pero está más caliente afuera. Se siente como a 100 y pico. So, ¿ordenamos la pizza ahora? Perfect.
acabo de pitar y yo no sé ni quién DH es. No sé, porque yo estoy parqueado aquí. Oh, maybe he thought that I was gonna drive. Maybe he thought that I was, because I have my el pie mío está en el de esto este. I don't know. Oh, mommy, you're llegamos aquí a buscar pizza. So, ahorita cuando llegue a la casa les puedo grabar un poquito más, o si no mañana, y un poquito, y un poquito, y un poquito, y un poquito. So, así que yo supone que es que hable. Mi hijo me dice que yo y que no hablo muy, ¿cómo se llama? You gotta be high. Ay, no, pero es que mi voz es así, como que finita. Okay, so, ¿cómo yo estoy supuesto a ser? So you gotta be, here we are in Tony's Pizza, we finna eat. This pizza eat, now, man. Let me tell you something. This pizza is this big, all right? This pizza is very big. So we're going to go right now and enjoy some delicious pizza at Tony's. You need to be hyped. You guys, man. If you guys are in Pennsylvania, you know, in you top guys, 10 PA. And, you know, in that, whatever she said. It's right there, you know. Just go ahead and get some Tony's pizza. Ay, okay. Hablamos después. Llegamos a la casa y vamos a... You have me over here burning. A comer. Yari, yo tengo el aire bien... Es que está bien caliente afuera. Hey. Ustedes no saben. Hay un heat wave. ¿Algo así que se dice? I don't know. Bye-bye. Yari se llevó la caja de pizza. A ella eso es lo único que le importa. Déjame sacar esto. It says legitimately 91 degrees. I don't know. And my car says 90 something. Let me leave you. Oh, thank you, Yari. You're really nice. Voy a sacar todo esto de aquí. Yo tengo... Dame un brain. Que es que tengo tanto reguero. Tengo el de esto del GoPro, mi celular. Oh my god, we have to grab the water. Pero tengo que abrirla con las manos mías. Dame un break. I want to continue recording. No, it's okay. Give me the milk and you grab the water. You want me to grab the water, Danny? No. That's how much you love your mom? No. I always wanted to see you. Oh, my God. Pero hay que hacer la grama. Oye, Danny. Maybe later on tonight we could do the grass. You know how to work with that thing? I know how to work it a little bit, but... Yeah, we're gonna have to do the grass. La grama está un poquito alta. Llovió todos estos días y, bueno, la semana pasada llovió mucho. It'd be nice to be able to help. I know, Yari. Ay, Dani. My bad. I'm so sorry. Nosotros estamos hoy. You guys let him to open the door by himself. Okay, mom.
Bueno, y como pueden ver, aquí hay que hacer limpieza como todos los weekends. Really. Yari limpió un poquito, pero como quiera. Yeah, we have to clean a little bit. It's still like, you see that mess over there? It don't matter cleaning it because we're cleaning today. Tomorrow it's going to be the same mess again. Porque será por ti y esto, los trastes. Okay. Y eso. Compramos esta agua, la leche. Y la nevera. Deja ver que no vaya a ser que esté. Ah, no. ¿Qué dijiste? Tú eres más boba, Yari. Ay, la pizza, vamos. Mira qué rica. Oh my god, mira qué rica, Yari. Lady. Half Italian. Italian sausage, you know, and half cheese. I'm getting over your camera. I was gonna block my face for the whole day. Maybe that'll make you. Y Yari que no cree, no quiere que la blogue, no quiere salir de acá. Cada vez que yo prendo la cámara, ella pelea conmigo. I'm not used to it. It's pero es una pelea. Pero Dani no, mi hijo quiere estar en YouTube. It's so weird. It's okay, Yari. That's nothing bad. Do you know how many views and followers you have? Well, it don't matter because I follow things on Instagram anyway. So like, duh, you show yourself on live. How do you do that? Like, I know. I be. You be doing the same routine. Like, you're just supposed to be like. And now you be doing water like. Ay, Dios mío. I'm dead. But then when mommy comes on vlogs, you want to be like, no, no, don't fuck me, no. Ahí escucharon a mi hijo. Yo no sé por qué yo saqué cuatro platos cuando aquí ya vemos tres personas nada más. Oh, who's ah, here? No, nobody else. I'm just, no, there's nobody here, only us. So, ¿ustedes quieren venir a coger los pedazos que van a...? No, just serve us. Pues déjame servirle a ellos porque so, voy a tener que coger y pagar la cámara. ¿Qué pasó? Nothing. I'm laughing because the way how she so you just, have like, to. She'd be like, "Mom, serve us." Like, pues yo le grabo ahorita un ratito más. Vamos a ver una movie. Bro, the single sound this whole time. Ah, comer pizza, ver movie. Porque está caliente afuera, so no vamos a salir más nada. Y yo, puede ser que hoy en la tarde, son las 3 y 28, puede ser que hoy en la noche, en la tardecita, hagamos el patio, que está un poquitito alto y la semana que viene voy a estar ocupada. So, eso es lo que voy a hacer. En la parte donde la viendo esa movie. Are you here? Ahí está Dani, lo más comfortable. You. Y Yari en este lado. I haven't always been the best friend. Hi, Yari. Hi. Ya comimos pizza, estamos llenos y el día está caliente. Y estamos pues aquí relaxing, viendo muy bien familia. Eso es lo que hay. Here we go, 1, 2, 3.
Hola, ya limpié el hummingbird. Y ahorita vino un pajarito de eso. Y siempre llega cuando yo no tengo la cámara. Así que voy a ver si espero un ratito y les grabo para que vean. Creo que hay dos, nada más. He visto más que dos. Uno de color como rojo y gris. Y este es como gris, yo creo. Y ahora cuando... Bueno, ya acabo de llegar y no tenía la cámara, solo la busqué y voy a ver ahora cuando llegue otra vez y les grabo, a ver si lo podemos, si lo puedo coger esta vez. Bueno, les pude grabar el pajarito ya, el hummingbird. Vino y bebió agua de ahí. Se lo voy a poner en el video aquí. Ya, todavía está caliente afuera, pero ya está empezando a oscurecer. Ya esas luces de allá abajo, ellas prenden poco a poco. Y, yo estaba por enseñarle a ustedes esto. Mira qué lindo. Por la noche se ven más bonitos, pero mira, ya prendieron. Ellas cambian de colores. Y el solar. Y sí, pues cambian de diferentes colores. Y en la noche, cuando ya está, que el sol se va, es que esto prende. Tengo estas también, pero estas yo las prendo yo misma aquí. Esto yo la había comprado en Dollar General. Me costó, yo creo que 4 y pico. Las tengo hace tiempo, pero no se las había enseñado. Esta también, oh my god, está bonito. La piña. Compré, me encantan estas cosas así. Como pega también con los, con el color de los cojines. Ve que tengo verde y el azulito claro y eso. So, pensé que estos colores iban a caer bien. Entonces, yo les enseñé la otra vez esto también, que las puedo prender, pero las prendí un momento porque, pues, para enseñarle lo de las luces y eso, pero ya a esta hora yo no, yo estoy adentro en la casa. Ah, y le voy a echar agua a estas matitas que, pues, están empezando a ponerse más bonita ahora. So, como ya estamos en la noche, les voy a echar agua. A ver si, si se mantienen vivas, porque conmigo, bendito, conmigo se mueren, pero yo trato de que de mantenerlas vivas lo más que yo pueda. Le echo agua en la tarde o en la noche. So, nada, le quería enseñar, ve, ya, pero ya aprendieron. Las otras allá, ve que ya van prendiendo, ya están prendidas, porque mientras el sol está bajando, bueno, ya se está escondiendo y está oscureciendo, ellas van prendiendo. Ay, aquellas allá abajo, las florecitas aquellas también. Ahí está mi hijo viendo todavía movie. Está viendo ¿cómo se llama la movie esa? De Transformer, la última que hicieron. Nada, pues voy a terminar el día de hoy. No fue un vlog muy interesante, pero fue lo que yo hice hoy y tenías que grabarle algo. Lo que hice esta mañana fue trabajar y vieron que yo llegué, compré pizza, fuimos y salimos a comprar una cosa, pero nos mantuvimos en la casa todo el día porque estaba bien caliente afuera. Subía 100, pero se sentía 110 o 105 en otros lados. So, ahora todavía está caliente afuera.
Pero como el sol ya se está, se escondió, pues está, se siente un poquito mejor, pero todavía está caliente. Y eso, me encanta. Anyway, voy a terminar este vlog y espero que ustedes se suscriban a mi canal. Y gracias por ver mi canal y que tengan una buena noche. Adiós.